ahí de fondo con esa música, y tenemos ya en el cuadrilátero a el representante de Bogotá, la capital de nuestro país, José Manuel Mora, quien a esta hora ya hace su arribo al cuadrilátero aquí en el Coliseo Juan Biesi, esperando que también hagan el llamado al representante. Hacen el llamado a Darwin Bustamante, representante de nuestro departamento de Caquetá, quien juega de local en esta noche aquí en el Polideportivo Juan Biesi, en esta noche de velada maravillosa de Muay Thai. Vamos a ver cómo le va a nuestro representante caqueteño, mucha gente haciéndole fuerza en redes sociales, muchos esperando. Lo vemos que está tatuado o que tiene como unos símbolos. Ok, esos símbolos que tiene Henry son muy representativos precisamente al arte marcial que representa, que es el Muay Thai. Está representado por el tigre y las diferentes muestras que tienen, hace representación precisamente a esos tatuajes tailandeses o culturales, por decirlo de alguna manera. Perfecto, trámite cristalina, tenemos ya los dos peleadores. En el cuadrilátero estamos en una presentación de Super Heroes y la gente de Aguardiente Extra del Caquetá. Henry, para hacer una observación, pensé que tenía tatuajes tailandeses, pero no di cuenta ahora que lo veo bien. Son algunas marcas que se le hacen, y es porque estaba en fisioterapia. Okay. Entonces son como algunas, no recuerdo el nombre exacto de la técnica que se usa, pero son precisamente para hacer descargas musculares o hacer recuperación en fisioterapia. Okay. Entonces se le hace a través de como son como unas bombillas o como unas platos, y esos platos o vasos que se hacen succiona precisamente y queda morada la espalda, pero es para recuperar al deportista. Esta pelea va subiendo de nivel, banco tibiales con coderas, pero ya el nivel, la intensidad es más alta. Dos excelentes competidores. Transmite Cristalina 101.1, se enfrenta el departamento de Cundinamarca con Bogotá, un peleador muy aguerrido de nuestro departamento, además muy seguido, también en ese momento, se cae algo de seguridad, ¿qué se cayó? Sí. El protector bucal, Henry. ¿El protector bucal de qué competidor? Deben hacer una pausa para nuevamente ubicar. Ok, perfecto, hacemos la pausa, Ana María, comentarios. Bueno, tenemos en ese momento en el cuadrilátero principal aquí en el Coliseo Juan Biesi y el representante del departamento del Caquetá, Darwin Bustamante desde la esquina roja, y a José Manuel Mora, representante de Bogotá desde la esquina azul. Se retoma la pelea, transmite Cristalina, la máquina con nosotros. Sí, Henry, como lo mencionó usted, excelente con el giro de Darwin, excelente. Y la gente obviamente apoya al local, el carisma de Darwin de Pato, la gente lo quiere mucho y es uno de los mejores peleadores que tiene la Liga de Muay Thai de Caquetá. El competidor de Bogotá es excelente, muy bueno, duro, fuerte. Darwin lo lastimó con un codo de giro y va para adelante, no mengua su ataque, una técnica excelente, impecable por parte de los dos. Transmite Cristalina. Definitivamente Darwin juega de local y se siente el apoyo de todos los caqueteños y de las personas que hasta ahora hacen presencia en el Coliseo Juan Biesi apoyando a su deportista, a su competidor caqueteño, compañeros. Diego Carvajal en la narración de este combate. Bueno, Henry, vemos que vuela otro bucal. Ahí está demostrado ya el nivel del combate.
hay una pausa nuevamente. Golpea fuerte el caqueteño, ¿no? Sí, en esto van 1-1 en el bucal. Para el primero fue competidor caqueteño, ahora el competidor de Bogotá es el que deja que salga volando de su bucal. Transmite Cristalina 101.1 la máquina en los comentarios. ¿Qué sucede en el cuadrilátero? Sí, este asalto está bastante reñido, ese con el giro de Darwin. Y otra vez le saca el bucal. Esa mano de atrás de Darwin es una mano muy fuerte. Ya le ha hecho perder el bucal 3 veces. Si marca o no marca punto, esto definitivamente no establece la diferencia. Pero ¿qué queda en la retina de los jueces? El golpe precisamente que conecta a Darwin con una mano atrás, muy fuerte. Y esto pueden ser dos situaciones. Una, que no está mordiendo bien el bucal cuando va el intercambio. Por ejemplo, si cualquier golpe bien conectado hace que pierda su bucal, lo ha hecho ya 3 veces. Y esto, Henry, deportivamente, uno como peleador no lo puede hacer. No es recomendable. ¿Por qué? Porque cuando usted va a trancar o cuando va usted a intercambiar, tiene que ir con la mandíbula trancada, cerrada, fuerte. ¿Por qué? Porque si usted no cierra o no aprisiona de manera adecuada el bucal, puede que en un intercambio le fracture no sea la mandíbula. Claro, claro. O pierda un diente. Bueno, observamos también que les ponen un poco de hielo en su cuerpo después de la pelea. Después, ¿por qué lo ponen? Sí, Henry, para recuperar. Uno cuando llega después de 3 minutos de esa actividad física, de esa guerra, y quiere relajarse, el hielo definitivamente recupera, relaja, descansa. ¿Entramos al segundo o al tercer round? Segundo round, dice Ana María. Sí, Henry, ese es el segundo asalto. Ya el profesor Oscar Arizmendi y el profesor Andrés Dávila pues mencionó cuáles eran las falencias, las fortalezas de cada uno de sus deportistas para replantear precisamente la pelea. Un combate excelente. La gente esta noche se va a ir muy contenta del Coliseo Juan Biesi. Tenemos Coliseo lleno, sí, estoy viendo y está prácticamente. Un buen respaldo por parte de la fanaticada. Siempre la población florenciana y caqueteña tiene muy buena acogida a ese deporte y nos acompañan. Podemos ver aquí que el Coliseo es bastante grande, está, creería yo, lleno al 80-90%. Y están viendo unas excelentes peleas de Muay Thai. La pelea está muy, muy reñida. Para mí ese combate estuvo parejo. No me atrevo a decir quién o no lo ganó, porque creería que se resuelve en el segundo y en el tercer asalto, porque ese primer asalto para mí no cuenta. El caqueteño con ese recto, o con esa mano atrás, o con ese cruzado, como comúnmente le conoce, lo ha lastimado. Cada que lo conecta, lo lastima. Bueno, sí, lo que usted mencionaba ahora, Darwin con su recto, con su 1-2, ha afectado bastante. Ya se dio cuenta que por las piernas no es. Ya pudo identificar que su fuerte son los puños en este caso. Su rival es muy fuerte conectando con piernas y recibiendo las mismas. Así que ya Darwin identificó que ahí no puede ir. Debe ir arriba con sus manos, y así lo está haciendo. Muy bien, son los comentarios de Diego Carvajal, bautizado en Cristalina como el profe. Transmite la máquina, Andrés Dusan. El profe Diego, efectivamente acertado con sus comentarios. Hay que tener en cuenta, Henry, también, se termina el segundo asalto, vea lo que le menciono, vea la diferencia, vamos a ver. No, aquí el profe también pone la silla, la esquina del profesor Arizmendi, lo hacen sentar, viene con el hielo a la espalda, el balde para tomar agua, para que escupa, le quitan el protector bucal, le dan agua, eso es lo que comúnmente se hace, ¿no? Los primeros 10, ese minuto se tiene que aprovechar muy bien, los primeros 10 segundos es tratar de recuperar al deportista. ¿De qué manera? Primero, pues precisamente verificar si tiene corte, si tiene herida, aplicar nuevamente vaselina sin exagerar, para que los golpes que van, de cierta manera, esos rozones, pues pasen de manera directa, pero un golpe bien conectado, así tenga vaselina, lo va a lastimar. O sea, la vaselina se aplica para que resbale el guante. Sí, para que resbale el guante en los golpes que no van de manera directa. Okay. Cuando usted, así usted tenga vaselina, un golpe bien conectado, sí. Con vaselina o sin vaselina, claro. Lo va a lastimar. Claro, entonces, claro. Lo que podemos ver, bueno, y los que nos están escuchando, se recupera, está el suricato, siempre hay una o dos personas en la esquina, está con el balde, está pendiente en las instrucciones. Lo recupera el profesor durante los 10-20 segundos, y después de eso ya replantea la estrategia para seguir en el siguiente asalto. Muy bien, entramos al tercer y último asalto, sí, porque señor. También se pacta a 3 asaltos. Sí, Henry, esta pelea está pactada a 3 asaltos.
tres saltos de 2 minutos, le mencioné anteriormente, vienen los peleadores con las coderas, con protección, y bueno, para mí fue superior el caqueteño en el segundo asalto, el primer asalto fue muy parejo, el competidor de Bogotá es muy fuerte y una técnica muy buena, pero creería que esos rectos que ha conectado el caqueteño, que ha conectado a Alwin, ha quedado en la vista de los jueces y en el recuerdo de los jueces. El que cierre este asalto de manera fuerte para mí se lleva la pelea. Muy bien, transmite Cristalina 101.1. Estamos en la noche de velada del Muay Thai. Ana María, ¿quién tenemos en el cuadrilátero? Bueno, tenemos en el cuadrilátero a Darwin Bustamante, representante del departamento del Caquetá, desde la esquina roja, versus José Manuel Mora, de la ciudad de Bogotá, desde la esquina azul, en esa categoría de 61 kilogramos. Henry, déjame saludar a la gente de México que se está conectando con nosotros hasta a través de Facebook, diciéndonos que están apoyando a su competidor Kevin Ramos, quien hoy compite por México. Gracias a los mexicanos, a los manitos. ¿Me escucharon el comercial de por qué los mexicanos no juegan a billar? Porque se comen los tacos, güey. Bueno, muy bien, transmite Cristalina. Aquí está la máquina, el profesor Andrés Tuzán con nosotros. Henry, vea, le está haciendo una no es cuenta de protección, pero precisamente por estar perdiendo su protector bucal, pues el referee llama la atención del deportista, sube las coderas para evitar cualquier tipo de corte, porque como las coderas con el sudor, con el movimiento, con la fricción se caen, entonces para verificar, él tiene que verificar coderas, tiene que verificar que los dos tengan protector genital, tiene que verificar que los dos tengan su protector bucal para continuar con las acciones, verifica que se encuentren de cierta manera conscientes, enfocados en la pelea y que se encuentren de manera preliminar, ¿no? Si el referee nota algo que se le sale de su conocimiento, pues tiene que llamar al médico. Siempre en todos los eventos hay un médico antes, durante y después, antes para hacer esa revisión o verificación previa que el estado de salud de los deportistas sea una salud óptima. Hay médico durante el evento para salvaguardar la salud de cada uno de ellos y posterior para la recuperación de cada uno de los deportistas, pues teniendo en cuenta que es un deporte de contacto. Pero tiene una mala técnica el deportista de la ciudad de Bogotá, porque abre mucho la boca, trata de respirar por la boca y allí queda mal. Hay emoción. Sí, está cerrando muy fuerte el asalto Darwin, definitivamente para mí se llevó el tercer asalto, y para mí, sin ser localista, pero Darwin se lleva la pelea porque cerró muy fuerte. Ya el deportista... ¿Ya hace show? Ya, sí. Sí. Definitivamente Henry fue Caquetá. El tercer asalto fue el que definió el combate. Un primer asalto cerrado, primer asalto difícil de puntuar, mucha fortaleza física del competidor de Bogotá, mucha fortaleza, mucha riqueza técnica. Pero el segundo asalto marcó la diferencia y cerró con un tercer asalto excelente, muy fuerte. Darwin, una condición física, un fondo físico excelente.